Romina pidió perdón en vivo tras mogólico a Nacho en Gran Hermano. Romina se convirtió en la eliminada más reciente de Gran Hermano. La exdiputada fue duramente criticada por los pésimos comentarios sobre el físico de sus compañeros. Ahora bien, hace algunos días apuntó contra Nacho y lo destrozó. A Romina la acusaron de decirle mogólico y trolo a Nacho. Fue entonces que, tras ser eliminada, la política decidió visitar el debate y enfrentó las fuertes críticas que recibió durante las últimas semanas por todo lo que dijo contra su compañero. Súper sincera, Romina lanzó, no dije eso. Pero bueno, pido perdón. Todos cometemos errores. Decimos cosas sin querer. Cabe recordar que hace algunas horas la exdiputada decidió contar detalles de su paso por el programa y habló sobre todo a fondo. También habló de su tensa relación con Coti. Nunca te traté de gorda, nunca te maltraté. Cuando me necesitaste, te escuché. Te quería mucho y me dolió lo que hizo eso de ser amigas para siempre. Pero eso que hizo no me gustó para nada. Si yo quiero mentir en el juego, voy a mentir. Yo jugaba con Koun, a ustedes les mentí. No hice nada malo, yo no entré a Gran Hermano para ser amigos, era obvio que los iba a votar. Lanzó picantísima Constanza contra Romina en el debate. Fue entonces que Romina le confesó que le dolió mucho darse cuenta de la traición que sufrió por parte de Coti cuando juraron ser amigas dentro de la casa más famosa del mundo. Sin embargo, la joven de Corrientes no le tuvo piedad.